El alcalde de Barranca Bermeja, en compañía del gobernador de Santander, realizaron la entrega de una ambulancia moderna y capacitada al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad. El capitán Alexander Díaz manifestó que este vehículo modelo 2021 entra a reemplazar a una ambulancia del 1995. Cuerpo de Bomberos Voluntarios, con dineros de sobretasa bomberil, con dineros de recursos propios, en un momento difícil, en un momento de mucha complejidad con el tema COVID, con el tema de los recursos, pero no nos podemos quedar estancados ni nos podemos estar lamentando 24 horas. Tenemos que seguir en la lucha, tenemos que seguir actualizando nuestro parque automotor. Este vehículo nuevo es un vehículo Renault Master, modelo 2021, de transporte asistencial medicalizado, completamente equipado. Entra a reemplazar una de nuestras ambulancias, que es modelo 95. El mandatario de los barranqueños, Alfonso Ulhash, expresó que este equipo beneficiará la atención a las personas del distrito. Junto al capitán Díaz y a todo el equipo de bomberos voluntarios, primero darle las gracias por todo lo que hacen a diario por todos los barranqueños. Segundo, esta es parte de la dotación que hace la alcaldía distrital para seguir fortaleciendo una ambulancia absolutamente con toda la tecnología para seguir cumpliendo esa misión tan importante que hace el talento humano. El secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, manifestó que esta entrega de la ambulancia medicalizada se dio a partir de la tasa de las unidades bomberiles de la ciudad. Como una contribución a través de la sobretasa bomberil, priorizando las necesidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, y sobre todo acrecentando lo que es la capacidad de respuesta de nuestro cuerpo de bomberos. Es importante realmente la priorización de los recursos de cara a las necesidades de este organismo, que viene garantizándole a través de su respuesta oportuna la atención médica inmediata a los barranqueños. Se espera que a través de estos vehículos puedan brindar la atención oportuna de las personas que requieran el servicio de urgencias en el Magdalena Medio.